sistema de émbolo móvil contiene 30 gramos de oxígeno. Encerrado en su interior a 15 grados centígrados. Al calentarse hasta cierta temperatura se dilata mientras se mantiene la presión constante. Sabiendo que el calor suministrado al sistema fue de 2,2 kilojulios, a ver qué es lo que está pasando. Tú tienes un émbolo, ¿sabes lo que es un émbolo? ¿No? Bueno, pues tú no sabes cómo funciona un coche. Sí. Tiene un émbolo que se llena de oxígeno y gasolina. Sí, le mandan la chispita, eso. Explota y al explotar el gas da más energía y se expande y eso es lo que mueve el coche. Pues eso es lo que está pasando aquí. Al calentarse ahí se calienta hasta cierta temperatura. Se dilata mientras se mantiene la presión constante. Sabiendo que el calor suministrado al sistema fue de 2,2 kilojulios, la temperatura que alcanza el gas oxígeno. Vamos a ver. Fórmula que sabemos es que el calor es la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. ¿Vale? Eso lo sabemos. Sabemos cuál es el calor que le hemos dado, que son 2200 julios. Sabemos la masa, que son 30 gramos. Pero aquí hay que ponerlo en kilogramos. ¿Qué más sabemos? Sabemos el calor específico de los 100. Tiene que venir aquí en la tabla. O sí que no. Aquí viene calor específico, se indica a presión o a volumen constante. Aquí dice que se mantiene la presión constante y dice que vale 911,2 a presión constante. Y dice que estaba a 15 grados. Me pregunta la temperatura, pues yo voy a calcular el incremento de temperatura y se lo pongo. El incremento de temperatura sería 2200 partido 0,03 por 911,2 80,48 grados. Entonces subirá de 15 a 95,48 grados. ¿Vale? Eso no tiene nada. Ahora dice el trabajo de expansión realizado por el gas. El trabajo de cálculo empleando su ecuación correspondiente transformada, pues en este caso no conocemos ni la presión ni la variación de volumen. Te dice que el trabajo de expansión o de compresión es menos P por el incremento de U. ¿Qué es P? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Seguro? Digo. Y te dice aquí que no conocemos ni la presión ni la variación de volumen, así que transformamos la ecuación. Como es, tú sabes que P por V es igual a N por R por T, tú en vez de poner P por V, puedes poner N por R por el incremento de, T. ¿Vale? ¿Tú lo sabías, no? Sí, la ley de Clapeyron. Pues para calcular el trabajo de expansión, como no lo puedes calcular así, lo calculas así. Sabes que son equivalentes. El número de moles sería menos 30 partido. El oxígeno va de 2 en 2, sería 32. Por R, que es 8,31, para esta fórmula, ojo, cuidado, para esta fórmula es 8,31, por las unidades que tiene. Para la otra es 0,062 los años de costa. Y la diferencia de temperatura es, la hemos calculado, es 80,48. Y esto da
626 a 627 kilómetros. Uy. Entonces tú lo que tienes es una bola así y lo que haces es calentarla. Entonces a presión constante la bola se va a expandir. Y el trabajo que haces para expandirla es esto. ¿Vale? Necesita que se expanda. Si no,